de nuevo a mi canal. Mi nombre es Maite Hernández, para los que no me conocen. Hoy estaremos haciendo nuestra primera colaboración del canal y es con una lindura que es Mari Yacomán. Hace poco le subí un video de recreando el look que ella hizo y de verdad a ella le encantó y yo estoy complacida de que le haya gustado. Ahora estaremos haciendo algo similar, pero una colaboración. Ella va a recrear un look mío y yo voy a recrear un look de ella. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mari Yacomán y te invito que después de que veas este hermoso video de Magdi, vayas a mi canal, cheques mi contenido y te unas a esa comunidad de mis consentidos y mis chismositos. Gracias, Magdi, por aceptar esta hermosa y bonita colaboración. Nos vemos por allá. Ok, ya vieron esa parte del video de ella y estoy súper emocionada para comenzar. Yo voy a recrear este maquillaje que ven aquí, que es este que está aquí. Es súper parecido. Y para celebrar también nuestra primera colaboración, que es con ella, vamos a hacer un sorteo, nuestro primer sorteo del canal. Y eso se lo voy a dejar al final del video y de verdad les va a encantar. Entonces, para no ser más larga esta introducción, vamos a recrear el maquillaje que ella hizo y sigan con el video. Ok, ella tiene unas prebases de colores que yo tampoco las tengo, como muchas de las cosas que ella tiene, pero voy a utilizar de nuevo mi paletita. Ustedes van a decir, Magdi, otra vez la paleta, pero es tan completa que tiene casi todos los colores y me sirve mucho. Así que voy a colocar este color, que es el color amarillo. Ya se me perdió el papelito donde estaban los nombres. Ella utiliza la prebase, pero yo lo voy a utilizar el color. Ella empieza empaquetando el color amarillo desde aquí, desde adentro hacia afuera, como de aquí a la mitad del ojo, empaquetando. Recuerden que el de ella es una prebase y es aún más intensa. Y el mío es simplemente un color que tengo que ir intensificando la intensidad. Ahora ella coloca una prebase también de color naranja y yo tampoco tengo esa prebase. Entonces voy a unir estos dos colores para que se asemeje más al que ella utilizó. Voy a colocar al lado de este color, también empaquetándolo. Construyendo el color poco a poco para hacer la intensidad. Le había dicho que me puse unos tapecitos aquí para hacerlo un poquito más, tener más control a la hora de hacerlo y hacer mi ojo un poquito más alargado. Con un pincelito así planito, chiquito, voy a tratar de entremezclar esos dos colores para que no se vea como una línea. Luego ella empieza a difuminar los filos y con una brocha totalmente limpia, y eso es lo que voy a hacer yo también aquí, para que no se vea tan marcado. Que ya difuminé mis sombras, ella utiliza un delineador en gel negro. Yo no tengo delineador en gel negro, tengo este de Kat Von D, que ustedes saben que es mi favorito, y se me va a hacer un poco más difícil porque con ese delineador negro ella difumina también con una sombra y es más fácil con gel, pero entonces yo voy a tratar de hacerlo a mi manera, pero que quede parecido al de ella. Entonces estoy difuminando con un color negro
y una brocha también, otra brocha de que no tiene ningún color, limpia, y voy intensificando y difuminando todo eso al mismo tiempo, y que no se me pierda el color naranja. Ella misma lo dice, es un juego de brochas que vas y vienes, vas y vienes con las mismas brochas. Entonces aquí también estoy como ella, difuminando rojo, negro y al mismo tiempo con una brocha limpia. Ahora ella hace con un iluminador de beca, resalta sus cejas mucho, el arco de sus cejas, yo también lo voy a hacer. Ella se hace su rostro fuera de cámaras y yo también lo voy a hacer, y regresa en modo baking, como yo lo voy a hacer. Ahora que regresé con tipo baking como ella, y hice un delineado en mi línea de agua con la sombra de la paleta de James. Ella lo hace con un delineador lápiz negro de Urban Decay, creo. Se lo voy a poner aquí. Y yo lo hice, y ahora ella difumina. La primera sombra que pone es el naranja ese que puso aquí en el lado externo del ojo, y yo lo voy a poner también con la misma brochita y difumina ese. Ella difuminé con el color naranja. Ella hizo algo diferente a mí. Ella hizo de la mitad para afuera el color naranja, y luego ahora iba a ser de la mitad para adentro el color amarillo, para hacer un degradé. No, yo lo hice todo el color naranja en todo el ojo, y luego ahora voy a hacer el color amarillo encima de eso. Y ahora que ya terminé de difuminar, voy a poner mis pestañas postizas y terminar todo el rostro, y vuelvo enseguida. Ya terminé toda mi cara, lo único que me falta es el labial, y voy a utilizar la combinación entre Lolita y este que se llama Freestyle, este de Morphe y este de Kat Von D. Así quedó el maquillaje. Ella tiene unos pestañones, aquí se los voy a dejar, oh my god, que de verdad los quiero comprar. Pero yo tengo unas normales que venden en la farmacia, que son las Wispy de Ardell, chiquitas, pero me gustan. Vamos a ver cómo ella presume su maquillaje. Presumir el nuestro. Bueno, mi lindura, esto ha sido todo por el maquillaje de hoy, y ahora viene lo que ustedes estaban esperando, y es el sorteo, lo que voy a rifar, y aquí lo tienen, y es la paleta de Jane Shard. Escogí esta paleta porque me hace de verdad una paleta súper completa, que solo si no tienen nada de paletas y tienen esta, pueden hacer recrear todos los looks que quieran. Bueno, mis linduras, las reglas de este sorteo son: primero, estar suscrito a mi canal y al canal de Mari, darle like a este video y comentar abajo en los comentarios por qué quieren ganarse esta paleta. Bueno, mi lindura, espero que les haya gustado este maquillaje, y no quedó igual, pero parecido, y me encantó de verdad la idea de tener retos mayores, porque no quería un maquillaje sencillo, sino un maquillaje súper, un poquito complicado. Pero mientras mayor sea el reto, mejor es la recompensa, ¿no?
Y entonces, creo que se dice así, pero si no, así lo dije yo. Quiero darle gracias a Mari Jacomán por darme la oportunidad de hacer esta colaboración con ella. Ella es súper linda, súper bella, de verdad, y tiene un canal que va creciendo mucho, mucho, y espero que vaya creciendo demasiado y sea una persona muy reconocida, porque se lo merece. Espero que les haya gustado este video, y para más videos en colaboración, denle like a este video y compartan con sus amigos. Nos vemos a la próxima.